Hola a todos y bienvenidos a la División de Honor de League of Legends, la máxima categoría a nivel nacional. Yo soy Ibai y hoy me acompaña Ander. Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí una jornada más. Pues sí, Ander, una jornada más, jornada número 5 que tenemos hoy aquí. Se va a enfrentar el equipo de Celerius contra el equipo de Overgaming. Pues sí, el equipo de Celerius que viene de ganar contra Gaming eSports y el equipo de Overgaming que viene de perder contra Ases en esta jornada que hubo antes del parón, pues de fichajes. Y en la clasificación, Overgaming con un 2-2 y Celerius con un 3-1. Así que dos equipos que van a estar muy parejos, con lo cual tenemos una partida muy interesante aquí delante. Pues sí, una partida muy interesante, Ander. Recordar que una semana más nos va a acompañar Madcatz en esta retransmisión, Ander. Pues sí, los patrocinadores que nos acompañan, que hacen posible pues la División de Honor para que todos podamos disfrutar de ella. Y parece que ya tenemos picks and bans. Pues sí, tenemos picks and bans. First pick para Celerius, lado azul. El equipo de Overgaming que jugará en el lado rojo. Y Ander, vamos a ver estos picks and bans porque pueden ser realmente interesantes. Pues sí, además recordamos que tenemos algunos cambios en el equipo de Celerius, ¿no? Tanto el top como el jungla son nuevos. Va a ser su primer partido. Bueno, parece que por ahora se ha caído. Su primer partido con Celerius, si no estoy recordando mal, no sé, corrígeme si me equivoco. Pues Mumus ya había jugado con Celerius. Cierto, cierto es. Cierto. Mumus ya había jugado con Celerius, pero bueno, sí, prácticamente se estrenan en oficialmente en esta División de Honor. Sí, oficialmente después de la semana de cambios, pues están aquí. Aquí estamos viendo sí las alineaciones. Son Mumus y Susi, o Suxi, como prefiráis decir, que formarán parte de este equipo de Celerius a partir de ahora. Y en el equipo de Overgaming, Ander, que ha pescado, ¿no? Ha pescado y bien en el equipo de Gaming eSports. Finalmente se hacían con Infer y con Drakkor, nuevo top laner y nuevo AD carry para este equipo de Overgaming, que yo creo que apuntan alto con estos cambios. Pues sí, supongo que, bueno, como todo el mundo que hace cambios, los hacen para intentar mejorar, así que veremos cómo rinden en este equipo de Overgaming. No sabemos lo que ha pasado con la partida, parece que se ha caído alguien. Y parece que ya está, no sé si... Diles que le vuelvan a dar, no sé si nos están esperando. Pues vamos a ver si está todo preparado para que empiecen sí, a estar. Está. Efectivamente, volvemos a estos picks and bans, Ander. Y bueno, lo que comentabas tú antes, el equipo de Celerius, que es uno de los claros candidatos a estar en el top de esta División de Honor, 3 victorias a 1 derrota. Y el equipo de Overgaming, que tampoco ha empezado tan mal, a pesar de que han hecho cambios, se encuentran con un 2-2 en mitad de tabla tranquilamente, ¿no? Sí, de hecho, si ganan este partido empatarían a Celerius, porque sí se pondrían los dos con un 3-2. Y primeros baneos, tenemos el baneo de Syndra, parece que no quieren que lo juegue Mega Master, que lo ha jugado y bastante bien en partidos anteriores. Y el ban de Gnar, que últimamente está muy fuerte, no sé cómo lo ves tú, que eres un jugador de top, sobre todo también de Gnar. ¿Cómo ves tú a Gnar ahora mismo? No, Gnar está claro que es uno de esos campeones que ahora mismo es de lo más fuerte en esa top lane, parche 4.17, el que tenemos todos en nuestras casas. Y sobre todo Mumus. Mumus es un jugador que prácticamente desde que salió Gnar lo ha jugado. De hecho, ya lo ha jugado en División de Honor. Por lo tanto, un ban completamente enfocado a él. Ya de un campeón que ahora mismo está muy fuerte. Como está también muy fuerte Lucian. Lucian que se queda fuera de la Champion Pool. Y el que también se queda fuera es Thresh. Pues sí, Thresh, el Thresh de Adime, ¿no? Que lo hemos visto sobre todo en las primeras jornadas, como hizo algo de magia con esos ganchos. Y el último ban, el ban de Lee Sin. Parece que no quieren que este Susi juegue con Lee Sin. Pues no, se lo han quitado a él y Mumus, que ¿y directamente first pique a Tristana, pues Ander, sí, uno de los AD carries con más potencial, sino el que más, ¿no? Sí, Tristana que ahora mismo está muy fuerte, de hecho mucha gente está pidiendo pues esos nerfeos que lleguen ya a esta chica azul, pero parece que no, sigue fuerte. Y ahí tenemos el first pick para el equipo de Celerius y vamos a ver con qué contesta el equipo de Overgaming. Hablando de nerfeos a Tristana, le han nerfeado, tan solo ha sido el cooldown del ultimate, que a nivel 1 se pueden llegar a notar bastante, pero parece que no son cambios suficientes, ni mucho menos, para que dejemos de ver a este potentísimo AD carry. Y vamos a ver con lo que responde el equipo de Overgaming. Maokai, que está abierto, sería una gran idea para first piquearlo, Ander, bueno, para piquearlo a cambio de Tristana. ¿Y crees que pueden responder con un Jarvan, con un Kha'Zix? ¿Qué crees que pueden piquear? Pues en el equipo de Overgaming últimamente picks así interesantes, bueno, no me han dejado hablar, ahí vemos cómo está Kha'Zix, ¿no? Kha'Zix para esa jungla y Caitlyn para Drakkor, que bueno, nos tenía acostumbrados a Tristana, creo que a Lucian también, pero creo haber visto en su historial que ha jugado bastante con Caitlyn últimamente, así que parece que la va a sacar a pasear por esta División de Honor.
Pero un poco sorprendente antes, quizás, perdón, Ander, quizás ese pick sea para no revelar lo que van a picar después. Sí. Pero Caitlyn, es que no había ningún riesgo de que la quitaran porque ya estaba Tristana. Ya, estaba sí. Maokai libre, Infer, que yo creo que es un jugador, bueno, creo no, es un jugador que ha jugado bastante Maokai. Pero bueno, parece que el equipo de Overgaming tiene algo pensado al equipo de Celerius, que le queda piquear ahora a otros dos campeones más. Y bueno, Ander, sí. Hanna, que Hanna. Así está bloqueada. Sí, Hanna, que es un support que se ha puesto ahora muchísimo de moda. Lo está jugando muchísimo. Todos los supports que he estado mirando lo están jugando muchísimo. Tanto Adime como wow. Rups lo han jugado. Wow. Y Nautilus. Nautilus. Algo que no me lo esperaba para nada. Bueno, yo creo que tú tampoco. Pues no, la verdad. Vamos, nadie. No me esperaba este Nautilus. Nautilus, que supongo que será así para la jungla, para este Xuxi. Y pues bueno, a ver cómo lo hace con él. Es un campeón que aguanta muchísimo, que tiene unos ganqueos bastante, bueno, vamos a llamarlos interesantes con ese gancho, y puede molestar bastante. Sí, el CC y la iniciación que pueda aportar, sobre todo Nautilus, muy importante. Xuxi, que es un campeón, es un campeón Nautilus que ya lo ha jugado, pero hombre, sacarlo en División de Honor es algo arriesgado. Cuidado, Ander, que asoma a Lissandra, Belko bloqueado. ¡Wow! Puede ser support. Pues Lissandra. Sí, Dark Inferno, lo iba a decir. Ha jugado muchísimo AP últimamente. Tenía un par de partidas con Lissandra. He dicho antes cuando estaba mirando, ojalá juegue Lissandra. Y parece que la vamos a tener. Y vamos a tener a Belkos. Belkos, un campeón que a nivel competitivo no se ha visto absolutamente nada. Pero lo va a jugar este Mega Master. Nos va a deleitar con él. Y ojo, porque aquí puede llegar la sorpresa. El top de Celerius ha jugado mucho con Azir. Top. Sí, me lo has comentado antes de empezar, Ander, y tengo ganas. Yo tengo muchas ganas. Cuidado, cuidado que pueda asomar un Azir. Y vamos a ver, sobre todo Medina, que todavía no ha piqueado, por cierto, tiene bastantes cosas abiertas. Sí, Medina. Así que vamos a ver, sí, por lo que se decanta. Podría sacar una Ahri, que también le he visto. ¡Oh! Y ojo, porque está aquí Azir, el emperador. Bueno, Ander, eres el vidente, o sea, eres Soy el vidente. El observador. Zed, para Medina. Esto, Ander, me está encantando, ¿eh? Me está encantando. Me estoy viniendo arriba poco a poco. Pues me sí. Estoy viniendo arriba poco a poco. 3, 2, 1. Dime que tenemos a Azir, por favor. ¡Ay, Dios mío! Ha cambiado. Tenemos a Azir en la top lane. Confiaba, desde que lo he visto, confiaba en que este Mumus nos sacase a Azir, y lo va a sacar. Y Medina, que va a jugar con Zilean. He dicho antes Ahri, pero también ha jugado bastante con Zilean. De hecho, puso un par de tweets en los que decía que Zilean estaba bastante divertido en la mid lane, así que parece que lo va a sacar en esta división de honor. Y falta por ahora el pick de la top lane en el equipo de Overgaming, que se va a enfrentar contra ese Azir. Así que veremos qué elige Infer para él. Hombre, Infer yo creo que va a ir con Lissandra. Si... Oh, sí. Vale, sí. Falta bueno, el support, sí. Espérate, espérate que nos sorprende. Hombre, no, sí, Lissandra es support ya. Sí, sí. Y Ander. Uy, es una Lulu. Pues cuidado, porque esa Lissandra podría ser medio. Hombre, puede haber muchas combinaciones oye, aquí. Oye, este equipo tiene mucha fe ahora mismo, ¿no? Sí. No sé, Lissandra, a ver con Lulu en el mismo equipo. Vamos a ver cómo se lo monta el equipo de Overgaming. La verdad es que son tres campeones under que, bueno, tanto Lulu como Belkoz pueden jugar de support, así que... Sí, Belkoz, que bueno, se ve en partidas normales, hasta en Ranked, se ve bastante jugado de support. Y pues hay jugadores que no lo hacen mal. Sobre todo pues estos que estamos aquí en el máximo nivel de España, como ya hemos dicho, pues pueden hacerlo de support. Pero yo creo que va a ir mid y esta Lulu se quedará de support. Bueno, pues Under, tenemos ya los 10 campeones que van a jugar en este partido, jornada número 5. En el equipo de Celerius tenemos a Mumus en la top lane con Azir, Xuxi, que va a jugar Nautilus en la jungla, Medina con Zilean en la mid lane, Soulhale con Tristana como de carry, y le acompañará Adime con Hanna. Y ojo, porque aquí ha llegado la sorpresa. Infer se ha quedado a Lulu en la top lane, Souldeep, Kha'Zix en la jungla, Mega Master, Lissandra en la mid lane y en la bot lane, Caitlyn y el señor Pulpo. El Pulpo Belkoz de la mano de Rups, y Caitlyn pues Drakkar. Así que vamos a tener al Pulpo de support. Bueno, Ander, aquí la verdad es que tenemos mucha chicha, ¿eh? Tenemos, sí, aquí tenemos aquí muchas cosas. Para empezar, vamos a ver una Lissandra medio, un campeón que poco a poco lo estamos empezando a ver un poquito más, sobre todo quizás en solo Q alto, pero en medio no es algo que estemos acostumbrados. Y la verdad es que, Ander, me gustaría que me dijeras, ¿no? ¿Qué te parece esa Lissandra? Hombre, a mí Lissandra, desde el momento en el que salió, me pareció un pick, o sea, un campeón bastante completo y con el que, si lo haces bien, pues puede ser bastante complicado perder, porque es un campeón que aporta muchísimo. Puedes moverte mucho con la E, puedes iniciar bastante bien entrando con la E, activando esa W que, bueno, les bloquea a todos en área. Y luego tienes la ultimate, que con solo marcar un objetivo le dejas ahí congelado sin poder hacer nada y recibiendo daño. Yo creo que es un pick bastante interesante. Va a jugar contra Zilean, es un matchup que no he visto en mi vida. Y no sé quién podría salir ganador de este emparejamiento.
La setup Adler, por cierto, ha repasado un poco de Celerius. Bueno, la protección que tiene Tristana ahora mismo es brutal. Sí. Dejar a Zilean, Janna, Tristana, Ander me parece un error gravísimo. De hecho, que Zilean haya pasado tantas rondas de picks me parece sí, brutal. Cuando, sobre todo cuando en los mundiales hemos visto que o estaba baneado o estaba casi first pickeado. Es que ahora mismo Tristana, aparte de su doble summoner, va a tener el escudo, va a tener la ultimate de Janna, va a tener la ultimate de Zilean también, muy probablemente. Si se la tiene que tirar, se la va a tirar. Y por si fuera poco Ander, va a tener un Nautilus que directamente, o sea, no creo que haga de support, pero incluso lo puede llegar a hacer, ¿no? Tirar la R a por el que se tira por Tristana y directamente protegerla. Es que tienen un equipo. Sí, está claro que ahora mismo. Sí, sí, el equipo de Celerius se ha montado un equipo que a mí me parece a priori pues algo mejor que el otro equipo, que luego habrá que ver. Y sobre todo tengo ganas de ver a ese Azir cómo lo va a orientar este Mumus, porque sabemos que Azir en late game pega una auténtica barbaridad. No es normal lo que pega este campeón, pero también se lo puede buildear enfocado un poco más a tanque. Veremos cómo lo hace este Mumus. Y en el equipo de Overgaming pues tenemos un equipo que tenemos a Kha'Zix, tenemos a Killing y tenemos a Lulu, que yo creo que no son pues para nada malos picks, pero viendo lo que tenemos enfrente por parte de Celerius, yo me decantaría igual por este equipo. Sí, sí, yo me encantaría por Celerius. Es verdad que tienen dos picks poco habituales, como son Azir, bueno, que yo creo que no lo hemos visto ninguno, y Nautilus, no. Pero el tridente Zilean, Tristana, Janna da auténtico pánico. Pero el equipo de Overgaming tiene un equipo muy extraño, la verdad. Han juntado en el mismo equipo a Lulu, Lissandra y Vel'Koz. Lo bueno que tiene es que tienen un Kha'Zix Sander, y Kha'Zix con Lulu puede ser una combinación bastante buena. Así que vamos a ver cómo lo plantea el equipo de Overgaming. Drakkar, que por cierto va a jugar con barrera. En línea Killing Vel'Koz creo que puede ser una línea bastante efectiva. De hecho, bueno, van a hacer muchísima presión, tienen muchísimo poke. Facilidad para farmear, facilidad para sobrevivir. Yo creo que es una línea que le puede incluso plantear problemas a Tristana, Janna. Pero, el equipo de Celerius es realmente bueno. Sí, ahora mismo estamos viendo en la parte de Celerius una bot lane que puede ser de las mejores que hay en este momento y que se está viendo muchísimo, ¿no? Tristana, Janna. Y por la otra parte estamos viendo una bot lane que pues posiblemente no habremos visto a nivel competitivo casi en la vida. Es una Killing y Vel'Koz. Y bueno, hablando un poco de las peleas que puede hacer el equipo de Overgaming, puede entrar Lissandra por todos, y si Rup se coloca detrás con esa ultimate, pues entre que tenemos el CC de Lissandra y tal, les puede dejar un poco en el sitio. Con esa ultimate de Vel'Koz, pues podemos tener bastante daño. Habrá que ver cómo lo hacen, pero yo creo que puede ser bastante interesante ese combo. Sí, vamos a ver, ya digo, yo tengo mucha curiosidad por ver ese Killing Vel'Koz, que como has dicho, pues yo creo que no hemos visto nunca. Yo creo que 2 contra 2 puede funcionar muy bien. Veremos a ver si no hay swap de líneas. Y Ander, creo que vamos a entrar ya en la partida. Bueno, vamos a entrar en esta carga. Y bueno, terminando ya un poco el repaso de los equipos, Tristana, Janna, que probablemente sea la botlane con mayor disengage del juego, Ander, sí. Y cazarles va a ser muy complicado. Sí, porque recordamos que Tristana tiene esos saltos, como todo el mundo sabe. Además, a partir del nivel 6 tendrá esa ultimate para quitarse de encima a quien le apetezca. Y luego tenemos a Janna, que tiene esa ultimate, que es un disengage brutal. Luego tiene los tornados, que sobre todo, sí, además de hacer de disengage, van a molestar muchísimo, porque tienen un rango bestial, te llegan desde Cuenca. Y pues sí, como tú has dicho, tienes un disengage por parte de esos dos jugadores pues bastante interesante. Sí, sí. Vamos a ver cómo se lo monta el equipo de Overgaming para cazarles. Pero bueno, mucha curiosidad por ver esta partida, sobre todo ese Azir top, que yo creo que muy pocos lo habremos visto, y bueno, sí, menos a este nivel. Y como bien dices, vamos a ver la build. Mumus, tú antes comentabas que lo ha estado jugando mucho, que es un campeón que realmente le gusta, pero a un nivel tan alto vamos a ver por qué build opta. Pues sí, parece que hemos entrado con la partida, vamos a ver si conseguimos. Creo que se pone solo, es un poco del modo espectador, y en unos segundos se debería arreglar. Es algo que de momento no han corregido. Bueno, yo tengo un problema ahora mismo para acceder al... Voy a tener que salir, que se me había petado, vale. Y no podía acceder a lo que es pues el X-Split para poder la partida. Pero vamos, no creo que nos vayamos a perder nada. Yo creo que esto es pues el pan de cada día los jueves, ¿no? Siempre falla algo, pero estamos aquí para solucionarlo. Bueno, de momento, Ander, yo ya estoy dentro de la partida. Obviamente no ha pasado nada. Cuando entres a la partida lo verás. Azir que ha empezado con Anillo de Oran y con Galletas, Ander, así que va con esas maestrías de utilidad. Sí, de hecho es que no sé qué comentar. Cuidado con este volumen, que se ha vuelto loco. No sé qué comentar sobre lo que puede hacer Azir, porque es que puede hacer absolutamente lo que le venga en gana. Ya estamos aquí en la partida. Y como ya hemos dicho, yo tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve. Bueno, parece que estos equipos se han analizado bastante bien. Va a ser un azul por azul, muy probablemente.
Así que parece que no vamos a tener pelea. Vamos a ver ese swap de líneas, que podría ser una opción bastante viable. De momento el equipo de Overgaming poniendo wards muy profundos, Sander. Bastante bien planteado esto. Sí, el equipo de Overgaming que ha dicho vamos al azul y pues al azul que han ido. Ha puesto tres guardos, tiene todo muy bien guardeado, pero parece que se marchan. Sí, parece que se marcha. De hecho, creo que se pueden estar oliendo que le están... Sí. De hecho, saben, ¿eh? Saben que pueden estar invadiendo su blue. Parece que lo están yendo a defender. Así que cuidado, porque lo que parecía un inicio tranquilito puede ser todo lo contrario. Pero el equipo de Celerius ya no se huele algo. Pues sí, además el equipo de Overgaming que va a entrar justo por donde no tienen guardeado. Bueno, Mega Master que parece... No, no se van a comer el ward. Pero al final no sé qué están haciendo. Parece que no van a defenderlo. Vel'Koz y Kaylin que están ya encarrilando esa línea de bot. Y parece que Kha'Zix va a empezar en el rojo sin moverse a su azul. Pues, Ander, parece que sí vamos a tener swap de líneas, ¿eh? Vamos a tener swap de líneas. Una pena que no vayamos a poder ver ese Azir uno contra uno. Pues sí. Así que, bueno, el equipo de Celerius que va a robar el blue. Y esto, bueno, pausa. Va a haber pausa. Pausa directamente. No pues sé sí. Qué ha podido pasar. Sí, como has dicho, vamos a tener swap de líneas porque ya estamos viendo cómo Tristana y Janna están acercándose a ese top. Y una pena, yo creo que también puede ser para... No sé, si intentan... Es que el cambio lo han propuesto ellos, ¿no? Porque se están cambiando al top. Azir no sé cómo lo deberá pasar contra dos, jugando en línea contra dos personas. Sí, es lo que dices. Celerius, que han planteado ellos el cambio de líneas. Así que, bueno, quizás Anders se pensaban que Overgaming les podía cambiar sí. Y ahí ha podido llegar un poquito a la equivocación. Sí. Un poco los juegos mentales, ¿no? Sí, los juegos mentales de estos swap de líneas que, bueno, ya están llegando también a esta división de Honor Under, sin duda alguna, el nivel que se empieza a notar y mucho. Y algo que solemos ver mucho aquí también son los invades. Es prácticamente imposible ver una partida en la que no hay invades. A los equipos les encanta jugar muy agresivos y eso es algo que agradecemos, sin duda alguna. Sí, de hecho, en esta partida el equipo de Overgaming se había colocado muy bien en la jungla enemiga, pero no sé por qué razón han decidido irse para atrás y Soldeep, que va a empezar en su rojo, mientras que le roban el azul. Sí, vamos a ver cómo reacciona Soldeep también a esto. De momento, sin el azul se va a quedar, eso está claro. Y Ander, invadir el blue contra una botlane que está en top es algo complicado. Sí, sobre todo ahora cuando le vean se lo va a pensar. Además, yo creo que Kha'Zix puede sufrir bastante en la jungla sin azul. Es un campeón que, bueno, va a depender un poco más de esos ataques. Y bueno, como yo personalmente, cuando me han robado el azul, he sufrido. No sé cómo lo verá Soldeep, pero yo creo que Kha'Zix sin azul lo puede pasar mal. No vamos a decir muy mal, pero sí que le hacen una pequeña... Bueno, le van a dejar un poco desactivado en estos primeros minutos. Pues sí, no, sin duda alguna, Ander. Yo creo que realmente cualquier jungla sin blue sufre, pero como bien dices, Kha'Zix quizás es uno de los junglas que más lo note. Y vamos a ver cómo lo plantea el equipo de Overgaming. De momento seguimos en pausa, no sabemos lo que ha podido pasar. Pero bueno, esperemos que se solucione lo antes posible. Sí, veremos si se soluciona. Y sí, 27 minutos, sí, parecía que Mega Master se ha caído. También has tenido algún problema en los picks, no sé si se había caído también Mega Master. Pero parece que es él quien tiene problemas ahora, supongo que volverá en un minutito. Sí, vamos a ver si puede volver Mega Master, porque de momento, bueno, parece que están teniendo problemas. Creo que cuando estaban piqueando no ha sido él, así que bueno. Vamos a esperar a que vuelva Ander y bueno, si te parece vamos a seguir hablando de esta partida. La verdad es que hemos hablado de casi todo, pero bueno, podríamos seguir hablando si te parece. No sé si quieres hablar sobre todo de ese Zilean, un Zilean que bueno, como has dicho antes, se está vendiendo mucho los mundiales. Y es que Ander, una vez que ese campeón empieza a coger ítems y a pasar los niveles, esa ultimate realmente se vuelve una auténtica locura. Sí, esa ultimate que en el momento en el que se la echas a la de carry, si tú a de carry va lo suficientemente bien como para que con su revivir pueda volver a salir y volver a matar a todo el equipo, pues puede causar muchas molestias. Lo hemos visto en los mundiales, o sea, en el momento en el que todo el equipo le hace focus a la de carry y el AD carry muere y revive con toda la vida, esa teamfight ya la tienen ganada, porque el equipo ha gastado absolutamente todo para matar al carry. El carry revive, no sé si revive con toda la vida, creo que es con el 75%, no sé si es toda, corrígeme si me equivoco, pero eso, revive con casi toda la vida. El equipo contrario, que ha gastado absolutamente todo para matarle antes, y el que lo va a tener mucho más fácil, pues para hacer su daño. Es una ultimate que... pues bueno, puede cantar una partida, de hecho, y sobre todo aparte el daño que puede aportar Zilean. Zilean, en el momento que va a Pemid, las bombas que pone en tu cabecita, pues hacen mucho, mucho daño. No, y sobre todo uno contra uno, Ander, es realmente sí, muy molesto. Que es que, no sé,
es imposible evitar su daño. O sea, realmente te va a meter la doble bomba con la W, y es que realmente tú no lo puedes evitar. Es un campeón muy completo, un campeón que ahora mismo está muy fuerte. También de support, quizás de support lo estamos viendo un poco menos, pero también es un campeón que puede funcionar perfectamente. Y hablando también un poco de picks raros, vamos a ver el pick de Nautilus, ¿no? Nautilus es un campeón que hace tiempo que no lo vemos. Un campeón, como bien dices, que, bueno, que aporta muchísima vida al equipo. Es un tanque muy, muy, muy grande. Aparte, encima, el CC que tiene es insano. O sea, Nautilus para lo que está hecho es para eso. Es para encadenar CC y para iniciar peleas, para meterse en medio. Es un campeón que obviamente daño no hace mucho. Pero está muy bien, sobre todo para cazar a gente. El CC que tiene, yo digo, es que es absolutamente devastador. Además, la ultimate es clicarte y vayas donde vayas, te va a seguir. Es de fijación, encima, se la va a tirar a quien él decida realmente. Pero bueno, también sabemos, Ander, que Nautilus también tiene puntos flojos. Es un campeón que bueno, pues al principio de la partida puede sufrir bastante lento con algún invade, sobre todo al blow Nautilus lo puedes destrozar. Un campeón que también sufre mucho contra setups de mucho poke y tal, así que bueno, es un campeón que Sushi lo va a tener que jugar realmente bien. Pues sí, y Megamaster, que parece que ya ha vuelto con esta Lissandra en la mid lane. En esta partida tenemos muchos picks que posiblemente sean la primera vez que se vean en esta temporada de División de Honor. Vel'Koz, sí. Lissandra, Azir. Lissandra, creo que habíamos tenido alguna top, pero probablemente si no es la primera sea la segunda. Bueno, y Azir y Vel'Koz, más de lo mismo. Megamaster, que ya ha vuelto, por cierto. Vamos a ver si podemos volver con esta partida. Ha sido una pausa bastante larga. No sé, sí, si yo creo que es de las más largas que hemos tenido, de hecho. No sé si estará teniendo problemas graves. Megamaster, no, ya volvemos. Parece que no. De momento, bueno, volvemos a la partida de Ander. Y esto que sigue igual, el equipo de Celerius que estaba robando el Blue Soul Deep, que de momento no se está dando cuenta, aunque Rubs se está yendo para allí y les van a ver. Pues sí, Rubs, que va a ver lo que se está practicando aquí. Les han robado el azul y le va a avisar a su compañero de que se ha quedado sin este bufo, así que veremos lo que hace Soul Deep. Yo creo que lo mejor sería intentar robar el otro, pero claro, tenemos a Tristana y Janna que están ahí al lado. Sí, es lo que te he dicho antes. Cuidado, porque la botlane de Celerius está en top y les podían plantear un 2-2. Y tiene un ward, en cuanto les vean pueden moverse. Por lo menos para ir a molestar a Ander y complicarle la vida a Kha'Zix. Sí, parece sí, que se van a dejar, ¿no? Vamos a ver, están ahí. No sé qué están intentando, parece que no se mueven por el momento. Y aquí Mumus con Azir en la botlane contra esta parejita. Así que, bueno, veremos cómo farmea. Yo creo que de hecho Azir es uno de los peores personajes para farmear los primeros niveles. O sea, daño base de ataques, o sea, de autoataques es bajísimo. Lo máximo que. ¡Ojo, que se pega! Uy, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque de momento a Medina lo está haciendo muy bien. ¡Ojo, Medina! La cabeza con el último. ¡Wow, wow, wow! ¡Espectacular también su gel! Esto puede salir muy mal para Oje. Vamos a ver Infer cómo escapa de aquí. Va a ser una doble kill finalmente. Quinta mesa y va a ser 3-0 para el equipo de Celerius Under. Esto se les acaba de ir de las manos completamente. Pues sí, se han llevado el azul, pero lo que no esperaban es que les esperasen ahí al corte. Ha llegado Nautilus, ha llegado Zilean y ha llegado la botlane. Y pues de ahí no había quien se escapase. Lo único que han sacado de provecho ha sido ese flash de... Bueno, han sacado dos flashes, de hecho. Tres flashes ha sacado, pero ponerse 3-0 al minuto 3, pues bueno, no tiene más que decir, ¿no? Muy difícil ahora mismo la partida para Overgaming, se le pone muy cuesta arriba. No, se le pone muy cuesta arriba, sin duda alguna. Obviamente tenemos que confiar, estamos en el minuto 3 de la partida. Pero es que el problema es quién se ha llevado las kills. Es Tristana. Tristana 2-0, minuto 3, con un doble bufo. Y amigo Infer, te van a divear porque me da a mí que estás muerto. Dime que se la está tanqueando. Madre mía, el daño Nautilus. En cadena del CC. Esto no. Se lleva la kill de Janna. Pero claro, es que es una nueva kill para Nautilus que ya empieza 2-0. Nautilus 2-0, que se va a poner muy fuerte. Y sobre todo esta Tristana, que ahora mismo va a poder hacer lo que quiera en línea. O sea, ahora mismo Infer pues va a estar muy fuera, porque va a estar aquí Tristana farmeando con dos bajas. En cuanto vuelva a base, pues... Bien, a ver. Sí, este momento está muy bien para intentar remontar el oro. Este dragón prontísimo, minuto 4. Vamos a ver si se da cuenta el equipo de Celerius. Aunque dudo que ni siquiera se lo planteen. Ojo, Medina. Ojo, Medina, que puede meter el morro por ahí cuatro personas. Este dragón que debería ser para Overgaming. Reacciona de manera bastante inteligente. Pero claro, es que la partida se ha complicado. Ojo, mucho. Ojo, el Soldip está muy tocado. Puede llegar Medina. Van a morir todos. Se van, no. Se van muy tocados. Vamos a ver la bomba que llega. Azir que falla todo. Se equivoca también la bomba. Medina que está muerto. Azir que se lleva una kill. Vamos, que se tira con todo. Qué agresividad. Soldip muy tocado. ¿Cómo pega este bicho? Está llegando también a Dime con el escudo Dracor, que está pegando de gratis. Pero esto se va a acabar aquí. Y Medina creo que se ha equivocado a la hora de poner la bomba. Pues no sabría decirte, no me he fijado. Lo que sí es que ha sido un muy buen movimiento de Overgaming, y sobre todo muy favorable. Se han llevado dos kills y también se han llevado el dragón. Así que bueno, remontan un poco ese pequeño fallo al empezar la partida. Lo único, pues eso, ya hemos visto cómo Azir ha llegado. Se ha llevado la baja de... no sé a quién ha matado, pero se ha llevado una kill.
Y yo creo que esto le puede ayudar. A decir que, como ya decía antes, de que se pegaran, es muy malo en early. Yo personalmente pienso que es un campeón muy débil en early game, pero en el momento en que empieza a pillar un par de ítems, como puede ser por ejemplo ese cáliz que ha comprado, pues empieza a ser más poderoso y a infligir más daño con esos soldados. Sí, bueno, parece Ander que de momento está yendo por una build bastante estándar. Lo que viene siendo de AP normal, o sea, Sí. estamos hablando antes de que puede ser tanque, pero no, parece que va a ir a por ese Grial. Y bueno, Overgaming ha hecho una muy buena jugada, como bien has dicho, se llevan dos bajas, se llevan el dragón. Esto que les va a venir muy bien, sobre todo anímicamente, ¿no? Porque empezar con un 3-0 al minuto 2, pues suele ser algo muy, muy, muy negativo. Pero el problema, Ander, durante toda la partida ahora mismo, es lo que comentábamos: tienen una composición para proteger a Tristana con Zilean y Janna, y encima esa Tristana ha empezado 2-0. Sí, todo lo que querían que saliese bien, pues les está saliendo bien. Y como tú has dicho, han hecho ese dragón, ha intentado recortar un poco la distancia de oro, que bueno, ya no es tan exagerada como podía ser al minuto 3 con esas tres bajas para el equipo de Celerius. Y veremos cómo se sale ahora mismo la partida. Nautilus con un 2-0 que va a poder gankear lo que quiere y parece que se dirige a esa top lane otra vez. Bueno, Momus que farmea con una facilidad tremenda. Parece que esta Zir pues se defiende muy bien en este 2 contra 1. Parece que lo habían practicado de antes, aunque también es verdad que Infern está farmeando bien. Pero Momus, Ander, mira qué daño le está haciendo a Drakkar y está solo en línea, ¿eh? Sí, sí, ¡Madre sí. mía! ¡Wow! No, si este chico se ha puesto a Zir es por algo, ¿no? Estamos viendo qué nivel tiene con este campeón, jugando 2 contra 1 y farmeando francamente bien. Sí. Parece mentira que esté en 2 contra 1. Cuidado, Ander, porque aquí puede venir un dive. Es verdad que está sub deep. 2 contra 3. Pero ya hemos. Uy, cuidado con Sushi. Oh, van a tirar la torreta, Ander. Cuidado, esto puede ser muy peligroso. Infer que no tiene flash. Vamos a ver cómo escapan de esta. Surgir pegándole a la torreta, la tienen que tirar. Y aquí va a venir el engage. El tornado que llega también llega Wow. al ancla. Madre mía, se tira con todo Surgir. Esto puede salir muy mal. Otra kill más para Sushi. Racha de asesinatos 3 a 0. Dime que se va a ir. No, va a acabar de Mega Monster. Falla todo, pero finalmente se lleva la kill. Surgir pegado de gratis. Infer que no va a escapar de aquí. Ahí está el flash. Se lo tira Tristano, lo gasta todo. Reset el W, Ander. Esto va a salir otra vez muy mal. Mega Master, a ver cómo escapas de esta. ¡Otro Wow. gancho más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va a escapar! No. ¡No! 4-0 para Nautilus, minuto 7, Ander. ¿Qué está pasando en esta partida? Pues Sushi, que ya hemos dicho, podía hacer lo que quería y lo ha hecho. Ha vuelto a ir al top lane, les ha pillado allí a Soul Deep e Infer. Han tirado la torreta a Infer, que, bueno, han intentado ¡Wow! hacer lo que han podido. Se han llevado la baja de. No sé a quién han matado exactamente. Creo que ha sido a Dime, sí, ha matado a Dime que se intentaba escapar, pero ha llegado después Mega Master y lo ha matado. Pero sí, torreta para el equipo de Celerius y, como tú has dicho, Sushi 4-0 con Nautilus. Creo que es la primera y última vez en 2 años y pico que llevo jugando al LoL que voy a ver un Nautilus 4-0 al minuto 7. Ahora mismo Sushi está a nivel 6, se ha comprado esas botas de movilidad y Ander directamente es que esta partida es suya. O sea, ahora mismo va a hacer lo que quiere con la partida. Sí, ahora mismo él sabe que es su partida. 4-0, botas de movilidad. Va a intentar ayudar en todo lo que pueda. Ya vemos cómo está dirigiéndose a esta bot lane. Va a intentar matar a Drakkar o a Rubs. Y ojo, porque mira el daño de Kevin Tristana ya, Rubs. ¿eh? Qué bien, pero madre mía, Tristana, Ander, esto ya es imparable. Otra ¡Wow! kill más para Surgir, puede ser una doble. Esta partida que está prácticamente finiquitada. 5-0, Tristana, minuto 8. ¡Qué barbaridad! Y si algo no podía pasar con esta composición de Zilean y Janna, es que Tristana se fedeara. Y es que no va fedeada, es que va muy, muy fedeada. Bueno, de hecho, en el primer vaqueo, minuto 7, ha vuelto ya con el static. O sea, Sí. hemos visto cómo ha llegado, le ha dado al Drakkar y le ha dejado al pobre tiritando. Y luego, con un saltito, pues ya se ha hecho con su vida. 5-0 para ella, 4-0 también para Sushi. Y pues sí, lo que te has dicho, ahora mismo esta partida está muy, muy cuesta arriba para el equipo de Overgaming. Sí, no, la ventaja de oro que es de auténtico escándalo. Minuto casi 9 de la partida son 3K y bueno, esta torreta si cae, pues aumentará aún más. Esta torreta que de hecho cae y Y cuidado ojo porque porque está aparece aquí el rey. Nautilus. Aparece el rey de esta partida, Sushi, le tira ultimate, le tira todo Drakkar que está Wow. muerto, se la lleva. Dime esta para mí, que vosotros ya veis muy fedeados. Ander, Sushi, la verdad es que ha tenido ahí un trabajo muy, muy fácil. Pues sí, Suxi, que lo ha hecho bien al comenzar, se ha llevado esa. No sé si ha llevado 2 kills en la primera jugada y luego ya pues ha hecho lo que tenía que hacer, ha vuelto a ir a top, han vuelto a ganar y pues lo que estamos viendo, ¿no? Una bestia ahora mismo este Nautilus. Sí, una bestia en el Nautilus, Ander, y cuidado que pueden venir a por Mubus. Vamos a ver cómo escapa de aquí. Karthik que se ha tirado la ultimate, vemos su ulti de momento activando la segunda R. Vamos a ver cómo escapa de esta. La ¡Wow! torreta. La ultimate es buenísima, queda la torreta, Ander. Esto puede ser muy bueno por parte de Mubus. Infer que tiene ultimate, pero madre mía, el daño que hace. Le está reventando su ulti. Finalmente se va a salvar Infer que tiene ultimate. Bueno, el daño de decir que no ha sido suficientemente alto, pero lo ha dejado bastante tocado. Sí, la ha jugado un poco en contra el tiempo que tarda en activarse la torreta, ¿no? En el momento en el que sale hasta que tira el primer disparo, pues pasan unos segundos. Si fuese instantáneo, pues se hubiera llevado la kill de Soul Deep. Pero tiene ese pequeño cooldown, así que ha muerto. Y hemos visto como pues Azir por ahora no tiene daño suficiente.
No, de momento tiene daño suficiente. Esa torreta que, por cierto, da oro. Así sí. Que Infer que la va a tirar. Y, por cierto, Ander, mira lo que se acaba de comprar Tristana. Yo realmente es que, vamos, tendría auténtico pánico. Sí, Tristana minuto 10, static más espadón. El daño que va a aportar ahora mismo esta muchacha, pues... No me gustaría sufrirlo, la verdad. Sinceramente no me gustaría estar ahora mismo en la piel del equipo de Overgaming. Porque en el momento en el que Tristana empiece a pegar, van a tener que escapar. O sea, no hay otra cosa. Y sobre todo Ander y Rubs, que quizás está quedando un poquito por detrás de experiencia. Y ahora mismo ese Belkoth, hablando un poco claro, es como una free kill para esa Tristana, realmente. Como le haces que le va a reventar. Sí, Belkoth, supongo que Rubs pensaría en aguantar un poco en early, en coger algunos ítems de daño para poder aplicar pues ese daño y ese CC que puede hacer Belkoth con la Q. Pero es que no ha tenido opción. En cuanto ha vuelto Tristana, han estado contra el Zir. En cuanto Tristana ha aparecido por la botlane, se ha hecho doble kill. O sea, no ha tenido opción de hacer absolutamente nada. Sí, no. Es que ha llegado su y ha dicho, mira, me va a tirar W ofensivo, va a hacer la doble. ¡Uy, qué me la ha hecho Susi! ¡Madre mía, vaya maestro! El teleport que está llegando también de Mumus. Mumus que, por cierto, no tiene ultimate, le queda ya muy poco. Y una pena ahí porque, bueno, de hecho Susi tenía ulti, pero no la quería tirar. No, parece que se la han guardado. Ahora mismo saben que la partida la tienen en la mano, no tienen que hacer tampoco... Bueno. Lo único que podría ayudar al equipo de Overgaming ahora mismo sería que el equipo de CLU se viniese arriba y cometiese errores, ¿no? Pero yo creo que no van a ocurrir porque están jugando bastante sensato. Ya lo has visto ahora, podrían haberse tirado con todo, pero han decidido esperar. No era la mejor opción y esperarán a la siguiente oportunidad. Pues sí, la verdad es que de momento saben que esta partida en late game under para ellos pinta muy bien con esta composición que llevan. Tienen que tener paciencia, la están dominando, tienen una ventaja abismal. Y tienen que tener paciencia, que bueno, parece que Susi se ha cansado de tener paciencia. ¡Wow! ¡Madre mira mía! ¡Se ha quedado Drakkor! El daño es insano, se lleva la kill Mumus, por cierto. ¡Madre mía, Ander, qué destrozo! Pues es que lo triste es que... O lo sorprendente es que ahí no estaba Tristana. O sea, ese daño que hemos visto ha venido por parte de un Nautilus, un Azir 1-1 y un Zilean 0-1. Ese es el daño. Un Zilean que mira la build que lleva. De hecho, lleva bastante tiempo sin vaquearse. Doble anillo de Dora ni lágrima. Cuando se vaquee Medina va a venir con unos cuantos regalitos. Y de momento es un heal, pues a lo suyo. Puseando, farmeando, fedeándose 30 creeps por encima de una Caitlyn. La verdad es que les ha salido el early game al equipo de Celerius. Ha sido el early game soñado. Otra torreta más. Se ¡ojo, ojo! Cuidado, Ander, que puede haber kill. La red que llega, se flashea, no tiene miedo a nada. Va a llegar la ultimate, puede ser la kill. La barrera que le va a salvar la vida a Drakkor. Finalmente, qué agresividad en Soul Hail. Y la barrera que le acaba de salvar la vida se flashea a Rubs. Porque llega Infernal. ¡Wow! ¡Wow! También ultimate de Hanna, ultimate de Amber. ¡Qué buena! ¿Quién lleva ese shutdown? Ultimate de Infer. Esto puede ser muy bueno para Overgaming. A ver que se lleva a kill. Se la va a llevar finalmente. Y Rubs, 2-0 para el equipo de Overgaming. Pero bueno, se la lleva el support de lo malo. Sí, bueno, muy buena jugada por parte del equipo de Overgaming, que parecía que se echaban para atrás el equipo de Celerius, la pareja Soulhale Adime, que no se esperaba eso para nada. Muy buen flash más stun de Rubs, que ha facilitado la llegada de Mega Master, el que venía acompañada por Infer, y se han llevado la kill. Y bueno, ese shutdown que se lo ha llevado Rubs, bueno, si se lo hubiese llevado Mega Master quizás hubiera sido más útil. Ya, pero bueno, yo creo, Ander, que la situación que están tampoco estaban para dejar kills. No. Mira, déjate de dejar kills, que se la lleve y que se la tenga que llevar. Finalmente se llevan ese shutdown importante. Aunque bueno, la partida sigue estando muy complicada, la verdad. Pero ya van ustedes remontadas más complicadas, realmente. Y bueno, otra cosa para comentar. A Dime parece que se lo quiere pasar bien, se ha comprado ese Mehai. Sí, a Dime, bueno, ya estábamos viendo muchas ganas ese Mehai, algo que está poniendo bastante de moda. Y por cierto, Ander, Medina con botas de reducción de enfriamiento. Vale, a partir el spam de la ulti va a ser bestial. Sí, sobre todo pues el farmeo que lleva ahora mismo a 107, mientras que Mega Master está llegando a los 90. Y es que aparte de llevarse kills, de jugar muy bien este early game, están farmeando todos absolutamente bien. Tristana que llega ahora mismo a los 100, Azir que va por los 80, jugando a un gran nivel este equipo de Celerius. Sí, Azir también con botas Jonia, que comentando lo de Zilean, él también ha optado por esas. Grial finalmente terminado para Mumus, que de momento va bastante bien. Tú comentabas que Azir era un campeón débil en early. Pues de momento, el que puede estar... ¡Uy, cuidado! Sux, esa nivelada que puede ser muy peligrosa. Zilean que tiene ultimate disponible. De hecho, se la va a tirar. ¡Qué buena ultimate perfecta también por parte de Medina! Se va a quedar muy tocado su nip. Vamos a ver cómo escapa. Azir haciendo mucho daño. Mumus que está reventando. Drakkor, que se tiene que ir para atrás. Va a llegar Tristana de un momento a otro. La ulti de Medina ha sido brutal. Sí, sobre todo Soul Deep, que se ha escapado con un flash in extremis. Tenía la ultimate de Susi encima, pero ha flasheado justo y se ha quedado en la zona de los fantasmas a 10 de vida y ha conseguido escaparse. Así que bueno, por los pelos, este equipo de Overgaming salva una pelea más.
Sí, Infer, que de momento quería tirar la torreta, pero aquí llega el señor. ¡Wow! Tocado, por cierto, pero madre mía, el daño de Zilean también. Perdón, el daño de Azir, que es altísimo. La torreta de medio que yo creo que va a caer. Vamos a ver si la pueden tirar. ¡Uy, ultimate de Rubs! ¡Muy buena! Es ultimate de Rubs, el daño es altísimo. Medina, que se tiene que ir para atrás. Recordemos que no tiene ultimate, aunque mira el cooldown under. Ya, es que lo tiene ya. Sí, esa ultimate de Medina que va a llegar en unos pocos segundos. Y Mumus, que parece que va a perder esta torreta de todo. Vamos sí, a ver si aguanta. ¡Wow! Infer. Buenísimo, Infer, ahora muy inteligente. Mumus, que venía muy tocado. ¡Ojo aquí, eh! ¡La acaban de cagar! ¡Wow! ¡Ultimate también muy buena de Lissandra! ¡La ultimate qué buena! ¡Preciosa! ¡La acaba de salvar la vida! Y Robs, que no tiene maná suficiente para meter un combo entero. Y a Dime ahí sensacional. Bueno, de hecho, es un gel, ni siquiera ha gastado a curar. Sangre sí, fría. Hemos visto como en el momento en el que se ha quedado estuneado ahí en medio el señor Shouhail con la ultimate de Mega Master encima, se ha puesto delante de Adime, ha dicho, ¿a dónde vais? Ultimate de Adime y todos para afuera. Bastante bien, sobre todo yo creo que hace un poco de counter a esta ultimate de Lissandra, ¿no? Te pones tú al lado, usas tu ultimate con Janna y todos fuera. Sí, sí, la verdad es que, bueno, Janna realmente, Ander, que parece que le hace counter a prácticamente todo. A todo el juego. Por cierto, uno de los que está manteniendo mejor el tipo es ese Infern, ¿eh? La verdad es que muy inteligente en esa jugada de top. Consigue llevarse la torreta 4-3-2 para Lulu. Pero yo creo, sinceramente, que no va a ser suficiente para derrotar a este equipo de Celerius, por lo menos de momento. Pues no, parece que de momento están todavía un poco por detrás. Bueno, de hecho, el marcador así lo estamos viendo. La diferencia de oro que está por los 4K, sí, exactos 4K ahora mismo, 4.000 de oro. Y parece que, bueno, se han planteado tirar esta torreta ahora mismo. Cuidado que Medina tiene ultimate, así que cuidado. ¡Uy, ese gancho! Sushi, que está muy acertado con el ancla. Cuidado que aquí puede haber engage. Mumus, que se vuelve a tirar un teleport a la torreta. Parece que le está gustando tirarse ese TP. El dragón, que por cierto acaba de salir, así que debe ser absolutamente gratis para el equipo de Celerius. Pues sí, de hecho parece que el equipo de Overgaming ni lo va a pelear. Muy bien guardada la parte superior del río por parte de Celerius. Y así es, ni lo han peleado. Así que dragón para el equipo de Celerius. Que aumenta ya todavía más la diferencia de oro. Sí, la verdad es que bueno, en torretas el equipo de Overgaming que se está manteniendo bastante bien. Pero sin duda alguna en lo que viene siendo en dragones y sobre todo Ander, en farm. Estamos viendo cómo está dominando el equipo de Celerius y en bajas. Es que lo están dominando absolutamente todo. Bueno, quitando ese aspecto de las torretas que están muy, muy igualados, pero igualmente Celerius le saca una, así que... Sí, está... bueno, 4-3 en torretas. Pero en dragones creo que 2-1. Este ha sido el segundo para Celerius. Sí, Overgaming, que se hacía 1 al principio. Sí, en minuto 4. Así que bueno, la verdad es que dominando en prácticamente todos los aspectos de la partida el equipo de Celerius. Pero de momento la ventaja de oro, algo bueno que está teniendo el equipo de Overgaming, que la está manteniendo ahí. De momento el equipo de Celerius que no consigue aumentar la ventaja, y eso sin duda alguna son buenas noticias. Sí, de hecho con ese perfecto early game que ha hecho el equipo de Celerius, lo más sencillo es que esa diferencia de oro aumentase y aumentase con el pasar de los minutos. Pero el equipo de Overgaming, que lo está haciendo muy bien, está aguantando pues ese buen early game del equipo de Celerius. Aunque bueno, a mí también me daría miedo llegar al late game, porque mira el equipo que tiene Celerius. Sí. Es brutal. Es el problema, ya digo. Las buenas noticias para el equipo de Overgaming son esas, ¿no? Que están aguantando un poco, están manteniéndose en esa ventaja, que el equipo de Celerius ha tenido esta ventaja desde prácticamente minuto 6-7. Lo que pasa que, claro, es que un late game con Zilean, Janna, Tristana, a mí me da auténtico pánico. No sé cómo lo van a plantear, pero sin duda alguna partida muy complicada. No sé cómo será Zil top en late. Supongo que será un campeón under con bastante utilidad. Probablemente sea incluso bastante bueno. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Sí, de hecho, aparte de... bueno, te puede aportar esos knockups junto a la E, como con la ultimate. Y sobre todo mucho daño, mucho daño. No sé cómo o qué optará por hacerse después. Yo creo que va a ir full AP, porque viendo cómo está la partida, no creo que le haga falta nada de vida. Se ha hecho el Grial, pues ahora mismo puede optar por casi todo lo que le apetezca. Es decir, es un campeón que, como tú dices muchas veces, pues de estos de a tu gusto, ¿no? Puedes verlo, puedes comprarte quizás una máscara para aportar un poco más de daño, quizás un relay para aportar... ¡Ojo aquí! Cuidado, Underbroker, que no va a aportar nada sin, porque se tiene que tirar el ultimate a sí mismo. Nah, parece. Sí, como decía, puedes hacer lo que quieras. Puedes coger algún ítem que les reduzca el movimiento para poder pegarles así más autoataques, un poco más de velocidad de ataque, como puede ser el diente de Nashor, que se ve mucho en estos Azirs. Pero bueno, vemos por lo que opta este Mumus. Sí, aparte, bastante bien pensado ese pick de Azir, sobre todo lo que estamos viendo en Nautilus, que va full tanque. Sí. Una build bastante estándar en Nautilus, no has hecho ninguna cosa rara, a pesar de empezar 4-0, ¿no? Realmente. Digo, bueno, quizás opta por un ítem un poco más raro, pero no, Sushi, que de momento está optando por esa build full tanque. ¡Ojo! Se flasea. ¡Oh, a Dracor! ¡Espectacular!
a Sushi. La ulti de Rams es muy buena. Otra vez robaste con todo, no. Finalmente lo activa la segunda, Cuidado que de momento está pegando su gel de gratis. El equipo de Overgaming muy tocado. Mira el daño que está pegando. ¡Oh, Tristana! Solgel, cuidado. Ultimate de venida perfecta. Solgel que acaba muerto. Pero es lo divertido de Zilean. Ahora va a revivir con toda la vida. Y Soulhill Under, que no le tiene miedo a nada. Probablemente Medina, que le haya avisado, oye, tírate para adelante, que te tiro la ulti. Pero el equipo de Overgaming aguantando. Sí, él se tira con todo sabiendo que va a tener una segunda oportunidad, ¿no? Si muere va a volver a revivir con esa ultimate de Zilean. Se ha tirado con todo. Y otra pelea más que aguanta el equipo de Overgaming. Habían pillado a su carry, a Drakkor, y ha conseguido sobrevivir. Sí, 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 de manera milagrosa. Y Rems que lo hacía muy bien. Cuidado, Carl, sí que ¡wow! ¡Que me Mega Master! ¡Oh! No sabía ni lo que estaba pasando, Ander Medina, que no tenía ultimate, eso es lo que quería decir. Finalmente se lleva la kill. Infer, Dark Inferno espectacular. Y Overgaming, Ander, que está reduciendo la ventaja poco a poco. Pues sí, la ventaja que se va reduciendo. Overgaming jugando a un gran nivel a pesar de haber empezado bastante mal. Y Mega Master con esa iniciación sabiendo que Medina no tenía ultimate. Muy bien, muy listo este jugador. Y pues sí, mantenido. Yo creía que no iban a poder mantener la distancia. Ya estamos viendo cómo lo están haciendo. Y pues yo creo que hasta ellos están pensando que pueden remontar esta partida. Sí, estamos hablando de una composición muy buena de Celerus en late, pero de momento no se está demostrando. Es verdad que todavía estamos al minuto 20 de la partida, pero realmente Medina y con algún fallo de posicionamiento que otro raro en él, realmente. Pero bueno, es que, claro, el equipo que tiene el Overgaming para cazar a gente es que realmente bueno. Sí, es realmente bueno el equipo que tienen para cazar, sobre todo con esa Lissandra. Porque puede saltar y puede hacerte pues lo que quiera. Es Lissandra, te va a stunear, te va a meter lo que quiera. Y lo ha hecho bastante bien, sobre todo Mega Master. Se ha gastado el flash, pero una jugada yo creo que worth it para ellos. Y veremos ahora cómo encarrilan la partida. La distancia que sigue, un poco más de 4.000 de oro, pero se está manteniendo ahí desde el minuto 10. Sí, sí. De momento el equipo de Celius que no ha podido snowbolear del todo esta partida. Algo que, bueno, tampoco debería preocuparles demasiado, pero lo importante, Ander, yo creo que es que el equipo de Overgaming... Yo creo que se lo está empezando incluso a creer, ¿no? Que realmente sí. Esta partida se puede ganar. Al principio, pues todo ha empezado muy mal. De hecho, yo supongo, bueno, que como todos, ¿no? Cuando empiezas tan mal, pues te puedes venir un poco abajo. Pero recordamos, estamos aquí en la división de oro. De oro, de honor. División de oro. De oro no, por favor. De oro no, por favor, de honor, de honor. Y pues la gente no va a dar un partido por perdido. No, no, ni mucho menos. De hecho, como bien has dicho en la previa, Overgaming, que si gana, empata con Celerius en la tabla. Así que es partido... Sí. Importantísimo este Overgaming Celerius. Vamos a ver de momento cuáles son los siguientes objetivos. Dragón en 25 segundos. Dragón que yo siendo Overgaming no lo pelearía porque realmente se les puede complicar y mucho. Así que. Sí, sobre todo no tiene, además no tienen visión. Bien. No tienen visión en la zona. Así que sería un poco meterse en la boca del lobo ahora mismo pelear ese dragón, como tú bien has dicho. Y el equipo de Celerius que parece que ahí va, ya se están colocando para proceder a asesinar a ese dragón. El problema de Overgaming en un supuesto 5 contra 5, que no sé si lo veremos en algún momento de la partida, porque siempre puede haber cazadas, es cómo van a matar a Tristana. O sea, ese es el auténtico problema, porque es que, no sé, se me hace realmente complicado, Ander, pensar que pueden matar a Tristana y encima quizás, es que ahora mismo tampoco tienen tanto daño, ¿no? Como para matar a esa Tristana. Lissandra, que ya estamos viendo que no acaba de hacer tanto daño, necesita más ítems, de hecho está yendo a por máscara. Parece que tanto el Zornias como el sombrero y bastante vacío se lo va a dejar para más tarde. Así que quizás le falte un poquito de daño a Lissandra en estos minutos de la partida, ¿no? Sí, se ha hecho el Morelo para esa reducción de enfriamiento que te aporta, también te aporta maná. Y se ha hecho esa máscara, pues bueno, para aguantar un poco más, ¿no? Viendo el equipo que tiene enfrente, parece que cree que tiene que aguantar un poco más esos palos. Y luego sí, yo creo que el Zhonya's sería una opción muy viable porque entras ahí con todo y puedes activar el Zhonya's aparte de tu ultimate. En el caso de querer defenderte, en el caso de querer atacar, pues le metes la ultimate a alguien y el Zhonya's para ti. Sí, la verdad es que con Lissandra tienes esa posibilidad, ¿no? Es un poquito al gusto también. Y vamos a ver que la partida se está paralizando un poco. El equipo de Celerius, sorprendentemente, después de un early game tan explosivo, tan agresivo, están ralentizando mucho la partida. Sabemos que eso no es algo bueno cuando has tenido la capacidad de snowbolear. De hecho, bueno, torreta. Bastante inteligente el equipo de Over, ¿no? Una torreta que estaba tocada, la tiran. 5 torretas, de hecho, ya ganan en torres. Así que mucho cuidado porque esto todavía no se ha terminado, ¿eh? Sí, el equipo de Overgaming que está poniendo ahora un poco... Bueno. Anda un puño en la mesa, ¿no? Parece que quieren remontar esta partida y lo están demostrando. Se ponen por delante en torretas. Y el equipo de Celerius, que está aquí guardeando la zona del Nashor. Sí, parece que está empezando este baile de Nashor. Cuidado, lo que se va a comer es ultimate. No, se la come Nautilus. Sí, se la come Nautilus al final. Mumus, que por cierto está haciendo split push en esa zona de bot, aprovechando que tiene ese teleport. Un Azir que todavía no hemos visto en...
realmente en un 5 contra 5 vamos a ver lo que puede llegar a aportar. Sí, no ha hecho ninguna jugada espectacular, pero sí que ha aportado daño, ¿eh? No sé mucho porque son eso. ¡Ojo al Nashor! Vaya, pues parece que va a ser... Y el equipo de Overgaming se está vaqueando. Sí, no. Esto va a ser gratis. Yo creo que lo sabe, porque Rubs antes había fichequeado... Bueno, perdón, había fichequeado. Había tirado un par de habilidades al Nashor. Así que sí. Lo saben. Directamente antes lo van a dejar. ¡Oh! Lo ha intentado robar, Soul Deep. Esto le va a salir muy mal. Ultimate también de Lulu. Azir, que tiraba una ultimate buenísima. Y bueno, Soul Deep ha hecho un poco la del desesperado. Y Sushi otra vez acertadísimo. Pues sí, tampoco entiendo mucho el movimiento que ha hecho el equipo de Overgaming, ¿no? Se han ido todos a la base en vez de pues intentar molestar a este equipo de Celerius. Recordamos, estaban sin Azir, estaban viendo que Azir estaba en la botlane. Pero no sé si ha sido que... pues tenía teleport. Sí, tenía teleport. ¡Ojo! ¡Oh, cuidado! Porque ha podido pillar a Megamaster, que utiliza la E para escapar. Pero es que han de regalar una sola minuto 24. Sí, por eso lo digo. O sea, no sé si era mucho que no sabían que eso estaban haciendo o que no querían pelearlo. De hecho, mira el equipo de Celerius que está metiendo la sexta marcha. Quieren llevarse el inhibidor. Esto que ya puede suponer un gran problema. Buen daño a Azir ahora. Les está mandando a base Megamaster que no puede iniciar. Ultimate de anime también para curar. Y madre mía, el equipo de Celerius de un momento a otro se ha puesto muy agresivo. Base la kill para la. Ahí está su Hulk, lo está haciendo de manera fantástica. Ultimate que llegaba de Velcro, pero no va a hacer nada. Esto va a ser inhibidor under. Y se acaba de complicar la partida de un momento a otro el equipo de Overgaming. De una posible remontada a volver a sentenciarse prácticamente. Pues sí, la partida que está un poco loca, parecía que se empataba, pero ahora mismo en un momento nos hemos puesto en 10.000 de oro de diferencia. Estamos viendo cómo ese Azir ha estado desaparecido farmeando, ha vuelto el emperador y qué palos está metiendo. Esos soldados que pegan muchísimo. Sí, pega mucho. Pokea desde lejos directamente a Inferes, que le ha mandado a base. Y ya digo, el equipo de Celerius que acaba de meter la sexta marcha... total, y es que mira, está yendo por el segundo inhibidor. Sushi come bastante daño, pero es que, cuidado, Mumus, pero tiene ultimate de Zilean, Tiene ultimate de Zilean, ahí está, efectivamente la van a utilizar. O no. Sí, la acaba de utilizar. Sí, pero que digo que no va a morir. Ah, ya, pero el cooldown de Medina va a ser bastante gracioso, Tú estás atento al cuadradito de la ulti. Sí, y ya ves como bajando poco a poco. Ya le faltan tres cuartos solo para que sí, Medina, ahora cuando tengo una W, pues se la va a reducir bastante. Y el equipo de Celerius que sigue aquí. Sí, está perdiendo muchísima. ¡Wow! ¡Ay, Mumus! Muy complicado, Mumus que tiene ultimate. Cuidado que puede estar muerto. Finalmente kill para Soul Hill. Se mete Megamaster entre todos. Kill para Drakor que acaba con Soul Hill. Shutdown para él. Mumus muy tocado. Puede llegar a Inferno. Se flashea. Kill para Lulu. Megamaster el face check. Te lo vas a comer. Va a ser la kill finalmente. ¡Oh no! Porque llega el ultimate de Lulu. Vamos a ver esto cómo sale. Sí, que todavía tiene ultimate. Pero Drakor está vivo. Esto puede salir bien para el equipo de Overgaming. Tiene que empezar a correr. Ultimate que llega también. Zilean que ya tiene ulti under. Factor importante. Se la tira. Kill para Sushi. Medina que va a revivir. Drakor. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Oh! Se flashea. Kill para Medina. Infer que también va a morir muy probablemente. El ángel de Sushi. Shutdown para él. 6-0-5. Medina, jugón. Kevin lo ha hecho. Y esto que le sale genial. Mira a los minions en la base, Ander. Pues sí, los minions que ya están tirando esas torretas del Nexo. Y la teamfight que ha sido absolutamente brutal. Hemos visto como Mumu se le iba un poco la olla, entraba y luego salía. Se le ha ido, se le ha ido. Sí, supongo que quería tirar la ultimate intentando echarles a todos para atrás, pero ha visto que no ha podido. Se ha flashado hacia afuera. Después el equipo de Overgaming que ha intentado iniciar, pero que no les ha salido muy bien. Y Medina, que como te lo has dicho, lo ha hecho muy bien. Y el cooldown de la ulti, pues como ya has dicho antes, gracioso cuanto menos. La tiene otra vez, casi ya prácticamente. Sí. Eso es lo divertido de Zilean. Por cierto, un Zilean que nos estaba, que le estaba esperando en base ni más ni menos que un sombrero. Un sombrero y una bala explosiva que tenía en base el señor Medina. Es un chico que le gusta. Le gusta ahorrar dinerito. Y la verdad es que, bueno, la partida de Sushi espectacular. O sea, a mí que venga un Nautilus y te haga esta partida me parece tremendo. Corazón de hielo para él. Quiere aguantar lo máximo posible. Y bueno, Mumus que ha salido de la cabeza, pero igualmente está demostrando que sí, yo creo que le hable. Sí, ha querido hacer la jugada de entrar con la E, ponerte detrás suyo y usar la ultimate para sacarles hacia afuera, pero no se ha puesto detrás suyo, por lo que ha tenido que flashear, porque se ha quedado totalmente vendido. Además tenía poca vida, no sé si menos de la mitad, pero sí, luego ha flashado hacia afuera y ha acabado muriendo, creo. Sí, finalmente ha acabado muriendo. De hecho Infer se flasheaba, Infer que por cierto 6-4. Partida bastante, bastante buena del top laner de Overgaming, que parece que no va a tener premio. Pero sin duda alguna, manteniendo el tipo y de qué manera, parece que esta parte de su equipo no ha acompañado demasiado, sobre todo su ulti. Ander le he visto muy apagado para ser un Kha'Zix y lo han notado y de qué manera. Sí, su ulti que no ha aparecido, como ya hemos dicho al principio, es que al principio se ha quedado sin buffos. O sea, han robado el azul, luego lo han matado, se ha quedado muy vendido al principio de la partida, con lo cual pues eso le ha costado. Sí, y algo que, bueno,
Parece que se pegan. Algo que me acaba de sorprender, los soldados de Azir pueden quitar wards. Eso no lo sabía. Sí, dato curioso ahí. Mira, mira cómo quitan los wards. Sí, 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 los quita con mucha facilidad. Es algo que nunca había visto. Así que bueno, ahí vemos a Azir, un campeón bastante interesante, perdón, sin duda alguna. Primera vez que lo vemos en esta división de honor y probablemente sea con victoria, porque el equipo de Celerius está viniendo ya por todas. De momento se tanqueando. Recordemos, Medina tiene ultimate. Soldip que se tira la ulti. ¡Oh! ¡Muy tocado! ¡Madre mía! ¿Dónde has ido, amigo? Estás más que muerto. Kill para Soulhale. Y esto, Ander, puede ser el GG ya directamente. Se está yendo el equipo de Overgaming a base, porque están todos tocadísimos. Pues sí, esto puede ser el GG. Además, están llegando los super minions. No, no son super minions porque se había. Bueno, sí, sí son. Se había respawnado el inhibidor, pero quedaba una oleada de super minions. Ahí está el super minion pegando al inhibidor. Y sí, hemos visto el daño de Medina. También es brutal. Esas bombas lo que hacen. Y lo que está ofreciendo Azir es mucho pokeo desde lejos. ¡Oh! Mega Master entre todos, pero Mega Master que explota aquí para Soulhale. Mumus que se mete con el hacho. El Mumus de momento se tira también. Soulhale puede ser la triple kill. Triple kill finalmente para Soulhale. Cuidado que podemos tener penta. Se tira por Infer. Puede ser una cuadra. ¡Oh, Zonia! Vamos a ver si la dejan. Va a ser la cuadra kill finalmente para Soulhale. Esto puede ser una penta. Soulnip. Finalmente, no, no se va a suicidar. O sí, le va a dejar la penta de tú que crees. Uy, ahí está. No, no lo creo. Quiere dejar finalmente. Cuidado, no lo creo. Le quieren dejar la penta. No, dime que se suicida por su AD carry. Pero le. Uy, cuidado, Susi, que está muy tocado. Finalmente se va a librar. Soulhale, que Ander hace lo que quiere con la partida. Y esto va a ser el GG para el equipo de Celerius, muy probablemente. Tres inhibidores down. Solo queda el Nexo. Celerius que va a ganar esta partida. Enhorabuena para Celerius. Pues sí, partida que se lleva el equipo de Celerius, una auténtica partidaza la que se han marcado estos chicos. Desde el minuto 3 ya tenían ventaja, han empezado con un 3-0, con 3 bajas en esa jungla, en ese invade que ha hecho Soldip junto a Infer. Y han acabado muriendo la partida, que a partir de ahí pues se ha puesto muy de cara para ellos. Y bueno, no sé qué más comentar. Comentar también este Azir que lo hemos visto, como estaba comentando. Espera, que se está moviendo esto. Sí, como estaba comentando al principio, bueno, al final, cuando se estaban pegando ya la última teamfight, estaba aportando muchísimo daño desde lejos. O sea, desde lejos él podía poner los soldados debajo de la torreta y hacer que el equipo de Overgaming se echase para atrás y no tuviese ni una opción a defender la torreta. Pues sí, la verdad es que es decir, con mucha utilidad. Y antes de que se nos pase Ander, tenemos que dar el MVP de Red Bull. Recordar que en cada partida tenemos un MVP y esta vez ya nos lo han comunicado y el MVP va a ser Soulhale. Soulhale, que finalmente ha acabado con un score de 13-2-4, con una cuadra kill al final. La verdad es que Susi también le ha hecho una partida excelente, 6-0-9. Pero bueno, enhorabuena para Soulhale, que se lleva el MVP de Red Bull. Excelente partida de la de carry. Sí, este MVP que viene de la mano de Red Bull se la lleva este Soulhale con Tristana, que ha hecho una auténtica partidaza. Ha empezado muy bien, pero en cuanto ha ido a la bot lane, hemos visto esa doble kill que se ha hecho y a partir de ahí ha sido ya brutal. No sé si al minuto 8 hemos dicho que tenía Static más espadón, eso es una auténtica barbaridad. Y bueno, el equipo raro a priori que veíamos en Celerius con este Nautilus y este Azir parece que ha dado sus frutos. Azir que se ha hecho un marcador discreto, ¿no? 2-3-6. Que bueno, parece, tú lo ves y dices, bueno, Azir top, ojo que igual no está tan bien. Pero viendo esta partida, pues podemos comprobar y corroborar que es bastante útil y de hecho aporta muchísimo. No sé cómo lo has visto tú, pero yo opino. Sí, eso. Sí. La verdad es que Azir parece un pick bastante competente en esa top lane. Habrá que ver cómo evoluciona. Pero bueno, Celerius, ya digo, gran partida. Es que realmente han dominado mucho, ¿no? El equipo de Overgaming, que realmente han mostrado una experiencia bastante amplia, ¿no, Ander? Porque lo normal de esta partida hubiera sido que hubieran hecho un snowball brutal. Y ha habido un momento en el que Overgaming estaba incluso aguantando la partida en esa diferencia de oro. Pero es que ha sido tanta estompeada en early que es que era imposible remontar esta partida. Era muy, muy complicado con esta setup encima que tenían montada. Y al final se ha demostrado, ¿no? Ese Nashor que han regalado al minuto 24 ha sido completamente clave. Y el equipo de Celerius que cierra una victoria importantísima. Además, bueno, va a marcar una diferencia bastante clara con el equipo de Overgaming. Celerius que se va a colocar 4-1. Cuatro victorias y una derrota para un equipo que está sin duda alguna en la zona alta de la clasificación. Incluso puede llegar a mirar ese primer puesto. Y el equipo de Overgaming que, a pesar de los cambios, se pone con un score negativo. 2 victorias y 3 derrotas por un equipo de Overgaming, Ander, que cada partido para ellos ahora mismo va a contar y mucho. Sí, y como tú has dicho, la partida que, bueno, Overgaming no lo ha hecho tan mal quitando ese early, ¿no? Hemos visto cómo aguantaban esa diferencia de oro. Este equipo que juega, pues sabe a lo que juega, ha aguantado la diferencia de oro en 4.000 hasta ese Nashor. En ese Nashor ya se ha puesto en 10.000, si no recuerdo mal. Y sí, han aguantado muy bien, han aguantado muchas peleas en ese medio. Y pues sí, a pesar del early han aguantado.
Pero, como tú has dicho, pues era bastante imposible conseguir remontar esta partida. Y respecto a los equipos, la próxima jornada, la jornada 6, el equipo Overgaming que se va a enfrentar contra W System el lunes a las 10 de la noche. Un partido, pues como tú has dicho, ya importante para ellos. A partir de ahora, si quieren estar en esa Final Cup, en ese, bueno, en esos partidos para llevarse esta Copa de la LVP, pues sí, van a jugar contra W System el lunes a las 10. Y el equipo de Celerius que va a jugar contra Dimegio el lunes a las 8 y media, justo antes de este partido de Overgaming. Pues sí, la verdad es que partidos muy interesantes los que vamos a tener, Ander, de aquí en adelante, sobre todo porque hay muchos equipos que se la juegan. Sí, a partir de ahora cada partido cuenta. Sí, es prácticamente como una final. Por ejemplo, el equipo de Dobri, hemos dicho que cada partido ahora mismo es súper importante. Y bueno, nada más por mi parte. Felicitar al equipo de Celerius, felicitar sobre todo también a Soulhale por ese MVP Red Bull que se ha llevado hasta en este partido. Recordar que esto ha sido también gracias a Madcatch, uno de nuestros patrocinadores. Y Ander, si no tienes nada más que comentar, nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos la semana que viene con más partidos. Un placer y nos vemos. Hasta la próxima.